Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la filiación divina. Hoy sábado, hermanos, hermanas, tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración, nuestra media hora con Jesús. Y recuerden que los sábados están dedicados a María Santísima. Por eso los sábados promovemos el rezo del Santo Cenáculo. Por supuesto, el rezo del Rosario todos los días, diariamente. El rezo del Santo Rosario es un arma sumamente poderosa para expulsar los demonios, un arma sumamente poderosa para liberarnos de todo aquello que nos aliena, del pecado, para llevarse esa energía negativa que hay en los hogares, violencia, en fin, pecado, alcohol, todas esas cosas que nos apartan de los hijos de Dios y nos impiden reproducir en nuestros hogares el hogar de Jesús y María y José. Rosario diario, todos los días. Por lo menos que un miembro de la familia reza el rosario. Lo ideal es la familia, papá, mamá, el esposo, la esposa, los hijos. Si los hijos no se integran, papá y mamá, si papá y mamá no rezan con esa santa devoción, pues por lo menos alguien de la familia, el esposo, la esposa, recemos el rosario. Y luego, hermanos, hermanas, el cenáculo. El cenáculo es el rezo de los cuatro misterios. Todos los sábados, misterios gozosos, misterios luminosos, misterios doloroso y glorioso. Preferiblemente con el Santísimo expuesto, preferiblemente terminar con la Santa Eucaristía. Por favor, hermanos, hermanas, animémonos en las parroquias, en las capillas. Queremos lograr pronto. Les informaremos el programa de este, por lo menos qué vamos a hacer, ¿verdad? El 15 de agosto, el próximo mes, agosto, el 15, estamos a la ley de un mes prácticamente, se apertura el centenario de María Santísima, Nuestra Señora de la Alta Gracia, que fue proclamada en 1922 como la patrona, como la protectora de este pueblo dominicano. Se alegrémonos, hermanos, hermanas, les informaremos qué vamos a hacer. Y algo que queremos lograr, hermanos, hermanas, durante este año centenario, es que en cada parroquia, en cada capilla, se reze el Santo Cenáculo todos los sábados, todos los sábados. Y oremos por nuestros párrocos para que asuman este proyecto y ellos mismos pues promueven con su presencia, con su entusiasmo, el rezo del cenáculo. Todos los sábados, tempranito, uno como sabe el trabajo de los párrocos, nosotros recomendamos a las 6 de la mañana, a 9 de la mañana. 6 de la mañana, comenzamos a las 8. Ya hemos terminado el cenáculo, el rezo de los cuatro misterios y luego la Santa Misa. Pero es un momento sumamente intenso. Ustedes se imaginan, hermanos, hermanas, todos los sábados en las miles de parroquias y capillas que tenemos distribuidas en nuestra República Dominicana, todos los sábados ese cenáculo, todos los sábados el Santísimo expuesto y esa misa. Bendito sea Dios, ya por fin comenzaremos colectivamente ese salto cualitativo, porque el poder nuestro, hermanos y hermanas, está en la oración. Leamos siempre Éxodo 17, del 8 al 16, el poder de la oración. Un hombre con las manos en alto decide, determina el curso de un acontecimiento. Un hombre con los brazos en altos determina, decide el curso de un acontecimiento.
Entonces, hermanos, hermanas, vamos a lograr eso. Anímate, hermano, de la escuelita. Esto es fácil conseguirlo. Habla con un grupo de hermanos, de hermanas, tu capilla, tu parroquia, tres, cuatro, cinco personas. Santísimo expuesto y el cenáculo. Vamos a lograrlo, hermanos, hermanas. Vamos a darle este gran regalo a María Santísima. Yo estoy totalmente convencido que si no se ha aprobado y que nunca se va a aprobar esa ley del aborto en la República Dominicana y por la poderosa intercesión de María Santísima. Y siempre nos quejamos, hermanos, hermanas. Yo mismo me quejo de que la República Dominicana es una tarea pendiente, pero le estamos dando al mundo una gran lección de amor a la vida. La República Dominicana es una de las pocas naciones que se ha plantado para decirle no a la ley del aborto. No importan los poderes hegemónicos que quieran obligarnos a firmar, a llevar eso al que se apruebe como ley, no importa, vamos a vencer. Está más con nosotros que con ellos. Y María Santísima es la primera que está implicada en que esa ley no pase. La República Dominicana está bajo su santísima protección. Bien, hermanos, hermanas, la Biblia nos ilumina. Hoy es sábado, tenemos el Salmo 37, verso 31. Salmo 37, verso 31, reza así. La ley de su Dios está en su corazón, sus pasos nunca vacilan. El salmista está hablando, hermanos, hermanas, del hombre honrado, del hombre justo, del hombre sabio. De este hombre justo, este hombre honrado, este hombre sabio, la ley tiene en su corazón la ley de Dios. Tiene en su corazón la ley de Dios. La ley del amor, la ley de la piedad, la ley del servicio, la ley de la misericordia, la ley de la compasión. Tiene en su corazón la ley de Dios. Y sus pasos no vacilan. Y por eso, hermanos y hermanas, sus pasos no vacilan. Pasos firmes. Porque un hombre que medita la ley, es un hombre que su norma de conducta es la ley de Dios. Y aquí, como no mencionar, hermanos y hermanas, claro, irnos al primer salmo, al salmo primero, que dice: feliz quien no sigue consejos de malvado, ni anda mezclado con pecadores, ni en grupo de necios toma asiento, sino que se recrea en la ley de Yahvé, susurrando su ley día y noche, meditando su ley día y noche. Esto es fundamentalísimo, hermanos, hermanas, en el pueblo de Dios. Por eso insistimos, hermanos, hermanas, en esta necesidad, sobre todo hoy, en esta época cibernética, donde quieren robarnos los valores sustanciales, el valor de la familia, el valor de la vida, el valor de la madre tierra, el valor de la responsabilidad, el valor de nunca pasar de largo ante una necesidad humana, el valor del otro. Decimos que todo el dinero del mundo es nada ante el bien de un ser humano. Te necesitamos, hermanos y hermanos, hermanas, educar con la palabra de Dios para que nuestros pasos no vacilen. Para que nuestros pasos no vacilen. Que un funcionario educado con la palabra de Dios puede tener la gran tentación de millones y millones y millones de euros, de libras de esterlinas, moneda fuerte, pero no sucumbe. Por eso yo personalmente no acepto esa frase de que todo hombre tiene un precio. No. Y normalmente ponen ese todo hombre tiene un precio relacionado al dinero. Como llega un momento en que te ofertan tanto,
te ofertan tanto dinero, tanto dinero, que tú caes, que pones esa firma, que habla una mentira, que cae en la trampa. Yo no creo en eso. El precio nuestro ya lo pagó Jesús, que es el precio de su sangre. Entonces, hermanos y hermanas, para que no sucumbamos ante las tentaciones del dinero, de la fama, las tentaciones del sexo, de una sexualidad desordenada, de la infidelidad a una esposa, de la infidelidad a un esposo. Para que no caigamos en eso, hermanos y hermanas, debemos tener la ley de Dios en nuestros corazones. Y vivir, pues el Salmo ha hablado ya de un hombre honrado. Un hombre honrado. Vivir en la honradez. Que podamos decirle al mundo, hermano. Los cristianos debemos decirle al mundo que la honradez no tiene precio. Que mi honradez no tiene precio. Que la palabra de Dios determina mi vida. Y no importa, repito, el dinero. No importa la insinuación de una mujer. No importa la insinuación de un hombre. No. Mi integridad moral, fundamentada en la palabra de Dios, no tiene precio. Y es preferible morir como hizo José con aquella mujer tentadora. No, la cárcel está bien. Prefiero la cárcel a ser infiel a la ley de Dios, que me prohíbe acostarme con una mujer que no es mi esposa y que pertenece a otro hombre. Eso, hermanos y hermanas, la ley que necesitamos. La ley de Dios, la ley que le da consistencia a nuestra existencia moral. Bien, hermanos y hermanas, la Biblia nos ilumina. Insistamos en esta necesidad de educar a los hijos, educar a los demás con la palabra de Dios, la Biblia, el libro de los libros. La ley de su Dios está en su corazón, sus pasos nunca vacilan. Bien, hermanos, hermanas, hoy, sábado, animamos a todos los alumnos y alumnas de nuestra escuelita a amar cada día más a María Santísima y a promover el rezo del Santo Cenáculo en nuestras capillas y parroquias. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro.
Hoy sábado, hermanos y hermanas, hacemos nuestra litanía de la constelación de amor dirigida al Espíritu Santo. Respondemos, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, San José y mi ángel custodio, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, por la intercesión de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y de San Pablo apóstol, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Lucas, evangelista, Santa María Magdalena y Santa Marta, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara y Santo Domingo de Guzmán, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Eterno, amado y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abad, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Pío de Pietrelcina, San Juan María Vianney y San Serafín de Sarov, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis Gonzaga, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Eterno, amado y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, Santa María Goretti, Santa Faustina Kowalska, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa María de Jesús crucificado, San Elías y San Moisés, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, desciende, desciende, desciende con poder y despierta en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José,
de nuestras constelaciones de amor, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.